Mira, ¿ves? Para conseguir una planeidad perfecta, primero usa herramientas muy gruesas. Entonces, del acabado uniforme que tenía de haberlo repretado con la llana, ya va saliendo los colores que esconde. Seguro que Lucio os hablará del estuco de yeso, no del de cal, seguro. El estuco de yeso es un trabajo de taller, no es de obra. Se pega como cualquier baldosa. El de cal es de obra, es tendido y pintado en la pared. Es otra de las diferencias. En general, el